trees. ¿Sí? Ah, no. ¿Sí? Molt bé. Molt bona tarda, muy buenas tardes. Gracias por acudir a esta convocatoria en la que les voy a hacer una declaración sobre la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte y la posición del Gobierno al respecto. A las 18:14 horas de esta tarde, el Tribunal Administrativo del Deporte ha comunicado al Consejo Superior de Deportes que inicia el procedimiento sancionador contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ya suspendido en sus funciones por la FIFA por un periodo de 90 días. El tribunal inicia la tramitación del expediente sancionador por la presunta comisión de dos infracciones graves. El hecho de que el tribunal haya decidido incoar el expediente calificando las infracciones de graves y no de muy graves, impide que el Consejo Superior de Deportes pueda suspender a Luis Rubiales en sus funciones, y saben ustedes que esta era nuestra voluntad. De todas maneras, en aplicación del artículo 102 de la Ley del Deporte, el Consejo Superior de Deportes va a instar al tribunal que proceda a suspender temporalmente de sus funciones a Luis Rubiales hasta que se resuelva definitivamente el expediente que le afecta. Es decir, no puede hacerlo directamente el Consejo por la calificación de las infracciones, pero sí puede hacerlo en aplicación de la ley el propio Tribunal Administrativo del Deporte. Debo manifestar que el criterio del Consejo Superior de Deportes y del Gobierno de España sigue siendo que las actuaciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol merecen el calificativo de muy graves. Abuso de autoridad y perjuicio de la imagen de nuestro fútbol en el contexto de la celebración de la magnífica victoria de nuestra selección en el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino celebrado en Nueva Zelanda y Australia. Cuando los ojos del mundo estaban fijados en las jugadoras españolas, unos hechos han infligido un daño difícil de reparar a nuestro deporte y a nuestra imagen como país.
Es por ello que el presidente del Consejo Superior de Deportes ha pedido a sus servicios jurídicos que estudien la adopción de otras medidas para defender dicho criterio ante las instancias que correspondan. Se acabó. Lo ha dicho el Consejo Superior de Deportes. Lo ha dicho el Gobierno. Lo han dicho las jugadoras. Lo ha dicho la FIFA. Lo ha dicho la opinión pública nacional e internacional. Y lo ha dicho también la Comisión de Presidentes Territoriales de la Real Federación Española de Fútbol. En palabras de Aitana Bonmatí, como sociedad no podemos permitir que se haga un abuso de poder en una relación laboral ni que haya faltas de respeto. Lo dije en mi comparecencia tras la reunión del pasado Consejo de Ministros. No vamos a tolerar la falta de respeto a los derechos de las mujeres, ni vamos a retroceder en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en el deporte. Por lo tanto, y al margen de las actuaciones que corresponden al Gobierno y al conjunto de administraciones, llamamos a todos los estamentos deportivos a prevenir, aislar, denunciar y sancionar este tipo de comportamientos. Las personas que no se comprometan con la plena igualdad entre hombres y mujeres, consagrada en nuestra Constitución y reivindicada también por la Ley del Deporte, no deben ejercer responsabilidades en el mundo del deporte. Han de ser las asambleas, las juntas directivas, los organismos de supervisión y control de clubes, federaciones, ligas y ligas profesionales quienes deben tomar también la iniciativa y ejercer en plenitud las responsabilidades que les confiere la Ley del Deporte. El Gobierno, por su parte, sigue comprometido a tomar las medidas y desarrollar las políticas que nos permitan alcanzar la igualdad que nuestras leyes consagran. Esta es la declaración que les quería hacer y, lógicamente, ponerme a su disposición para las preguntas que quieran formular. Nosotros lo hemos dicho de forma clara. El Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, ha presentado una denuncia por dos tipos de cuestiones que nos parecen de una extrema gravedad. El abuso de autoridad y el perjuicio a la imagen y el decoro del deporte. Nos parece que son elementos lo suficientemente graves. Desde luego, el Tribunal Administrativo del Deporte debe considerarlo así porque ha incoado un expediente. Pero ciertamente, en su calificación provisional, me atrevo a decir, porque hasta que no exista resolución no podemos decirlo de otra manera, solo las considera graves. Nosotros creemos que son muy graves. Si el tribunal lo hubiese considerado así, el propio Consejo Superior de Deportes, recogiendo lo que dice el artículo 62 de la Ley del Deporte, podría haber suspendido directamente al señor Rubiales. Como no las ha calificado de muy graves, le corresponde en todo caso hacerlo al tribunal. Y nosotros desde este mismo momento y a través de un escrito que presentaremos con inmediatez, así lo vamos a solicitar. Gracias. Buenas tardes, Georgina, para Informativos Telecinco. Hace unas semanas Víctor Francos, durante el inicio de la Vuelta Ciclista, dijo que no habría problemas para España el próximo Mundial, para la asignación del Mundial. Hace unos días dijo que sí empezaban a tener problemas, que la situación obviamente está empeorando. ¿Qué opinan al respecto? Vamos a ver, yo lo dije también en la comparecencia que tuve tras la última reunión del Consejo de Ministros. Nosotros vamos a defender en todo lugar la dignidad, el honor y la imagen del deporte español. Y desde luego estamos ya en contacto con la FIFA para evitar que el daño que se ha causado a nuestra imagen a nivel internacional tenga consecuencias negativas en ningún tipo de competición. Por lo tanto, yo lo que les emplazo es a seguir de cerca el esfuerzo que como Gobierno vamos a hacer y debo decirles que en ello estoy convencido que contaremos también con el apoyo de las federaciones deportivas y concretamente de la Federación Española de Fútbol,
cuya primera decisión, tras la suspensión de su anterior presidente, lo que hizo fue retirar un escrito que se había presentado de forma temeraria ante la UEFA y que si la UEFA lo hubiera admitido a trámite hubiera causado un perjuicio evidente al deporte y al fútbol concretamente español. Por lo tanto, ahí no estamos solos, hay una sociedad y hay particularmente, déjeme que lo diga, unas deportistas que han ganado el mayor triunfo de su historia y que eso no puede redundar ahora en un perjuicio por causa de unas actuaciones que jamás deberían haberse producido. Bona tarda, Joel Penya per RAC1. No sé si quan creu que pot trigar el TAT a fer cas a aquesta petició del govern de suspendre cautelarment a Luis Rubiales i si en aquest impàs de temps es pot reincorporar al seu càrrec com a president de la federació. Gràcies. Si m'ho permets, t'ho diré en català i després en castellà, perquè em sembla que són dos preguntes importants. Quan es pot reincorporar? Home, d'entrada s'ha d'esperar 90 dies, que és la decisió de la FIFA. Per tant, ell no es pot reincorporar a les seves funcions, com a mínim fins d'aquí 90, ara deuen ser 80 i escaig dies. Segon, quan es reunirà el TAT? Vostès han pogut comprovar que això no depèn del govern i per tant jo no li puc respondre a la pregunta. La pregunta de su compañero de RAC1 era doble. Por un lado, ¿cuándo se va a reunir el TAD para resolver sobre la petición que le va a plantear el Consejo Superior de Deportes para suspender provisionalmente a Luis Rubiales? Y le he contestado que, como todo el mundo ha podido comprobar, no es el Gobierno el que marca los plazos, los términos y las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte. Por lo tanto, no estoy en condiciones de responder a su pregunta. Pero sí a la segunda. La segunda era, ¿a causa de esta resolución del Tribunal Administrativo del Deporte puede Luis Rubiales reincorporarse a sus funciones de presidente de la Real Federación Española de Fútbol? Y la respuesta es un rotundo no. La decisión de la FIFA le mantiene suspendido en sus funciones por 90 días. Víctor Prats, de TV3. Li sembla que potser el decep una mica a nivell personal el fet que el tribunal s'hagi conformat a considerar-ho una falta greu quan vostès el que volen és que sigui més categòrica les decisions de cara a exemplaritzar, de cara a ajudar el món de l'esport perquè s'evitin aquestes conductes? Sembla que ho he dit. Nosaltres considerem que aquestes conductes són faltes molt greus i ens hagués agradat que el tribunal així ho hagués considerat. De la mateixa manera, he de dir-li que el govern, i no pot ser d'una altra forma, ha de respectar les decisions fins i tot quan no les comparteix i en tot cas recórrer-les i actuar en totes les direccions per intentar que el criteri que nosaltres entenem que és el correcte sigui el que finalment prevalgui. Me hago la traducción. Su compañero de TV3 planteaba si de alguna manera estamos decepcionados por la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte. Y yo le he recordado lo que yo creo que en estos momentos está claro para todo el mundo. El Gobierno y el Consejo Superior de Deportes consideramos que las actuaciones del señor Rubiales son muy graves. Y así lo hemos defendido y en estos términos hemos presentado la denuncia que hemos presentado. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir defendiendo este criterio a través de los mecanismos legales que tenemos a nuestro alcance, pero también debo decir que como gobierno democrático que somos, tenemos que aceptar las resoluciones de los tribunales, aunque no las compartamos, y desde luego utilizaremos todos los mecanismos a nuestro alcance para que prevalezca nuestro criterio, que creemos que es el ampliamente mayoritario en la sociedad española. Buenas tardes, señor Iceta. Joan Tejedor, de la cadena SER. El otro día, en su anterior comparecencia, hizo hincapié en que hacían pasos muy firmes en este proceso para que posibles recursos posteriores en otras instancias no frenaran o no dilataran el proceso. El hecho de que ya de entrada el TAT haya considerado grave en vez de muy grave, a diferencia de su criterio, ¿cómo lo valora? Ya sé que no ha dicho que no lo comparte, pero si lo valora en un sentido de que si el proceso se alarga y hay que ir a otras instancias, si ve peligrar que se aplique el castigo que ustedes creen que tendría que tener el señor Rubiales.
Vamos a ver, me parece que lo dije en el Consejo de Ministros, en la comparecencia. Estamos en un Estado de Derecho, hay separación de poderes, hay leyes y hay procedimientos que hay que respetar en todo momento. Por lo tanto, incluso algunos decían, ¿cómo es que el Gobierno no hace según qué cosas? Probablemente hoy, a la luz de esta decisión del Tribunal Administrativo del Deporte, algunos entiendan mejor el por qué el Gobierno no hace determinadas cosas. Sencillamente no lo hace porque las leyes no le habilitan para ello. Y, por lo tanto, yo aquí lo que pido, y por eso en mi intervención me he permitido de forma, creo, fraterna, pero contundente, pedir también una reacción de las estructuras del deporte de nuestro país. Son ellas también las que pueden hacer mucho porque la igualdad avance. Son ellas las que también tienen que comprometerse en la aplicación de lo establecido en la ley del deporte. Y, por lo tanto, esta es una batalla que la vamos a ganar. La vamos a ganar, la hemos ganado ya desde el punto de vista del deporte femenino. La vamos a ganar en el deporte en su conjunto. La hemos ganado en la sociedad española y, desde luego, la hemos ganado también en la opinión pública internacional, que se ha sorprendido de que un país como España, que en tantos terrenos es líder en la igualdad y en los derechos civiles, pues en este caso se haya producido una actuación que no se corresponde al sentir mayoritario de la sociedad española y a lo que establece nuestra Constitución y nuestras leyes. Muy bien. Muchas gracias. Si os parece. Días volando.